La palabra en nombre de mi organización política, la Causa R, justamente para avanzar en la iniciativa de reponer el hilo constitucional roto por el régimen de manera sistemática a lo largo de la ocupación y usurpación que han tenido del poder. Y en ese marco, nosotros tenemos que garantizar con un instrumento jurídico fundamentado en el artículo 333 de nuestra Constitución Nacional, reponer el hilo constitucional. Y ese mismo instrumento tiene que garantizar la continuidad del mandato parlamentario de esta legítima Asamblea Nacional que tiene la legitimidad de origen y de ejercicio ante propios y ante extraños a nivel nacional e internacional. Igualmente, debe proceder esta ley ad hoc a dar el nombramiento libre de sospecha de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Habilitar a todos los ciudadanos que han sido cercenados en su derecho a elegir y a ser electos como candidatos a cargos de nombramiento eh, por la vía del sufragio igual suerte tienen que tener los partidos políticos nacionales que han sido cercenados en su derecho a participar libremente en procesos democráticos y garantizar con este mismo instrumento unas elecciones presidenciales y parlamentarias de manera simultáneas para poder también garantizar el cambio de rumbo que el país requiere, amerita y necesita. Desconocer con ese instrumento amparado en el 333 de nuestra Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente que viene convirtiéndose en un fardo para el país y por supuesto para la vida republicana y, y jurídica de la nación. Debemos solicitar igualmente ante la eventual proceso de democrático y de reponer la libertad en Venezuela del acompañamiento internacional de organizaciones que garanticen y por supuesto la transparencia de cualquier proceso electoral que esté por construirse como escenario posible para una transición y garantizar el registro electoral de todos los venezolanos que se encuentran en el exterior para que puedan ejercer vía telemática, también el derecho al voto, donde haya o no representantes consulares o embajadoras o embajadores. No es necesario, sino solo ser venezolano previo registro que haga el Consejo Nacional Electoral que nosotros nombremos. Estas iniciativas también tienen que ir acompañadas de desconocer, de hecho, todo el, el Tribunal Supremo de Justicia que usurpa actualmente las eh, funciones de un, del máximo Tribunal de la República y del Poder eh, Judicial. Todo esto tiene que estar enmarcado en una iniciativa para recuperar el hilo constitucional en Venezuela. En esa dirección creo y creemos desde la causa R que debemos trabajar en este Parlamento, en la presidencia de la República ejercida interinamente por nuestro eh, presidente Juan Guaidó y por supuesto ante la legitimidad que nos otorga la comunidad internacional, la voluntad popular expresada en el voto por eh, ejercicio de, de origen y por ejercicio de funciones que hemos estado trabajando a lo largo de los últimos cinco años.